por este canal de bendición 35.8. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Sé que tú has de unir matrimonios, hijos a sus padres y padres a sus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, a ti sea toda gloria y toda honra. Amén y amén. Amén. Sabemos, hermana, como mencionaba, que el enemigo está destruyendo los hogares, destruyendo la juventud, amén, destruyendo al mundo, amén, mediante sus intrigas, mediante sus dardos, pero poderoso es Dios que está en medio de nosotros, poderoso Dios que está con nosotras y está contigo, que nos está sintonizando el día de hoy. Dios dice la palabra, y pienso que muchos de nosotros lo repetimos una y otra vez, Dios no ha perdido ninguna batalla, nunca, y no lo hará jamás. El enemigo está derrotado, y juntamente con el enemigo, sus soldados, su ejército. El enemigo no tiene poder para tomar control de la mente, porque la mente le pertenece a Cristo. El enemigo no tiene poder de controlar tu corazón, tu vida, porque en ti está Jesucristo. Queremos el día de hoy, mi hermana, interceder por cada una de las necesidades que han entrado a nuestra iglesia. Hemos leído sobre matrimonios que están al punto del divorcio, sobre jóvenes que son apartados de los caminos, sobre juventud que no conoce a Jesucristo, sobre juventud que está perdida en el alcohol, en las drogas, en la prostitución, sobre juventud que se ha apartado de los pensamientos bíblicos de Dios y ha caído en el lesbianismo y homosexualismo. Y sé que hoy Jesucristo te dará la libertad. Sé que hoy Jesucristo te hará libre de esas ataduras. Dios me mostraba hace algunos días y me decía: es necesario levantarte y de guerrear en oración e intercesión. Hay muchos jóvenes siendo abusados física, emocionalmente, sexualmente. Hay muchos jóvenes que están siendo afectados en su mente. Ya no piensan con el pensamiento que yo puse en sus mentes y sus corazones, sino que como en Sodoma y en Gomorra, en los tiempos antiguos, que sería bíblicamente, es en los tiempos que ahora estamos viviendo, hermana Mary. Lo que se veía en ese tiempo es lo mismo que se ve ahora. Y sabe que lo tremendo de ello es esto, que los jóvenes y los niños están creciendo, viendo y escuchando eso. Y por eso se les facilita caer en las trampas del enemigo. ¿Amén? Lo que pasa es que el enemigo sabe que le queda poco tiempo y él está como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso es muy importante que nos mantengamos en clamor y oración. Nosotros como madres interceder primeramente por nuestros hogares y por nuestros hijos, porque el enemigo está trabajando en la mente de los jóvenes, en la mente de, pues tratando de destruir hogares, ¿verdad? Tratando de destruir niños. Imagínense, los niños son criaturas inocentes, pero el enemigo se ha levantado de tal forma, porque estaba comentando una señora cuando yo estuve en la tienda que llevaron a la escuela cookies con marihuana y que le dieron a las niñas de la escuela. Y niñas que no sabían lo que tenían, ellas comieron las galletas pensando que eran unas galletas normales y tenían marihuana. ¿Qué está haciendo el enemigo? Destruyendo nuestra juventud, nuestros jóvenes, metiéndoles droga, porque después el enemigo trata de llevar a las escuelas, porque